Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar Ciencia y Tecnología a través de Experimenta TV. Y el día de hoy, pues bueno, les traigo un poquito de información actualizada acerca de los captadores de lluvia. Si no estás muy relacionado con ello y posiblemente no estés eh, pues muy enterado de en la situación, hay eh, una escasez eh, muy profunda en algunos municipios o en mi país. En algunos municipios donde escasea el agua y eh, casualmente está por venir la temporada de lluvias, entonces toda recolección de agua que nos pueda permitir regar o utilizar. Para eh, algunos sistemas como es el baño entre otras cosas eh, es, es necesario y pues es eficaz además que económicamente pues nos ayudan demasiado así que eh, en esta ocasión pues les traigo algunas imágenes de cómo pueden ustedes almacenar eh, el agua que provenga de diferentes techos o que ustedes pueden generar a través de los captadores de lluvias a través de mudos o de techos improvisados que cubran sus vehículos o de los mismos techos que tengan de sus propiedades y que tengan la red fluvial hacia un costado, pues bueno, ahora muchos muchas personas han utilizado sus ingenios para utilizar barriles de madera o barriles de plástico para poder utilizar uh, como almacenamiento, aunque me ha gustado mucho dos técnicas que he visto que es eh, la acumulación en torre de los barriles y otras de los mismos garrafones de agua que utilizamos todos los días, eh, los unieron y utilizaron una pared. Aunque yo he estado investigando acerca de paredes eh, para ahorrar espacio también, eh, de los mismos eh, que hacen los rotoplas para una pared, para que pudiera almacenar agua, agua, no lo he podido encontrar, pero sí encontré varias imágenes que posiblemente a lo mejor algún fabricante sí las pueda realizar, que son más pequeñas y que pueden ser como pues de los mismos tinacos, pero no ocupan tanto espacio, ya que, pues bueno, la técnica que yo utilizo es, eh, pues, utilizar la misma red fluvial que tengo del techo y pues llegar a unos contenedores que, te, eh, que están sobre el piso y que nos almacenan el agua no es mucho es uno o dos para regar y pues funciona por lo menos para tener agua cuando pues se necesita aunque yo quisiera colocarlos en una parte interior para que el agua no se pudra o no se evapore porque si ustedes saben muy bien el almacenar mucho tiempo el agua hace que se pudra o sea que le salga lama verde o que se evapore que pues ya no esté ahí eh, por consecuencia, pues he buscado alternativas para poder hacer esto y en las cuales pueden observar en estas imágenes para poder hacerlo en torre, en embudo, utilizar las mismas cisternas o diferentes eh, elementos pequeños de almacenamientos. En, en África, yo observé que había un, una red a través de mini botellas de dos litros para hacer una pared precisamente de almacenamiento de agua de captación de lluvia. También se basa una muy buena opción nada más que si sí es un poquito más detallosa en ese aspecto, pero bueno. Si no te quieres meter tal vez en tanto, yo creo que la, la torre de, de los barriles de plástico es una muy buena opción o utilizar cualquier eh, situación para poder almacenarla. También en una de las comunidades que yo fui. Eh, observé que utilizaban diferentes casos y ollas en escalera para poder almacenar el agua y la el, pues la que venía contaminada con tierra pudiera quedarse en los primeros contenedores y almacenar la más pura en, en, en el último contenedor espero les sirva no es una cosa muy complicada pero también es algo para ayudar al bolsillo y la economía que hoy con esto de la pandemia pues es más difícil obtener trabajo y conseguir más dinero o pagar una cuenta de agua por posiblemente poder aprovechar lo que nos de la naturaleza. Espero les sirva, les agradezco y que tengan un excelente día.